allá en donde yace el gigante, allí donde anidan y transitan los búhos, lóbregas nubes se ciernen sobre las tumbas de los amantes, misteriosos lazos se tienden para formar un nudo oscuro, a la vida que deambula libre entre el monte y la espesura, viejos ocupadores interpondrán sus barreras, colocarán sus recios muros, ahogarán la tierra fértil, la vida libre, ciegos pisotearán una vez más nuestro patrimonio, ciegos nosotros lo permitiremos, y cuando veamos será tarde, lo habremos perdido irremisiblemente, de los conquistadores será suyo, la riqueza del monte, de la fauna, de las flores, toda se la dejaremos, voraces invasores la tomarán y disfrutarán su nuevo usufructo. ¡Ay, tierra de gigantes! Tierra buena que no escatimas el alimento, tierra vasta, bendita, ancestral, ya no cobijarás a nuestros cuerpos desnudos, pues te entregaremos a los avasalladores, te venderemos para comprar ilusiones, y solo luego, muy tarde, entenderemos que todo habrá sido un negocio turbio. Nos vamos hasta Colombia. Endesa, a través de su filial Emgesa, iniciará en el departamento del Huila la construcción de la central hidroeléctrica El Quimbo, un gran proyecto de generación en el que la compañía invertirá 837 millones de dólares y que le permitirá atender, una vez concluido, el 8% de la demanda eléctrica del país. El Quimbo será la primera central hidroeléctrica construida por una empresa privada en Colombia. La construcción del proyecto tendrá una duración de 4 años y requerirá un área de extensión de más de 8.000 hectáreas. Con la construcción de la central del Quimbo, Endesa consigue que el 85% de sus plantas de generación en Colombia no emitan gases de efecto invernadero, minimizando los impactos ambientales. Nosotros campamos donde nos coge la noche, campamos donde nos coge el día, en cualquier parte, y hasta ahora nadie nos había prohibido que campáramos en diferentes partes, pero ahora por lo que estoy viendo sí nos quieren prohibir la acampada, porque hay nuevos compradores, y nuevos compradores de las tierras donde nosotros campábamos en la orilla del río. Y nosotros no estamos enseñados a eso, a que nadie nos prohíba las cosas, porque y siempre hemos vivido de eso, hemos tenido muy buenos ingresos, no tenemos tiempo así pesado ni nada, todo el tiempo es normal para nosotros, buenos sueldos, trabajamos a la hora que nos conviene ir a trabajar, ninguno nos manda, vivimos de cuenta nosotros. Aquí lo que quieren hacer es una represa en el sitio del Boquerón, le decimos El Quimbo, y el nombre de la represa dicen que le van a poner El Quimbo. Entonces esa gente ha venido de otros países a querer acá pisotear nuestros derechos. El río también totalmente nos lo han destruido y será destruido por causa de esos impactos y el agua la van a detener, que ella no está enseñada a eso, ella siempre ha estado enseñada a correr normalmente. El pescado ha disminuido
por la vaina de tanto impacto, tanto tránsito de lanchas, que el pescado no estaba enseñado lo primero a eso. Lo segundo, el pescado no está enseñado a la bulla, al ruido, no está enseñado a que le echen material dinamitado al río, nada, nada. El pescado es una cosa muy limpia y por eso él no está enseñado a todo eso que lo están sometiendo aquí. Yo este trabajo lo llevo desde que pude buscarme la vida yo solo. Mi papá y mi mamá me dejaron hacer esto, entonces yo lo he llevado haciendo. Tengo 37 años, puedo decir que desde antes de nacer ya sabía pescar, porque mi mamá iba a pescar cuando estaba en embarazo de mí. Entonces toda la vida he sido pescador. Que no estamos aquí, los que estamos aquí no vamos, pero se lo aseguro que hay gente que va. Eso se lo aseguro. Si tuvimos ayer una problemática en el oro, simplemente porque la gente dijo no al equipo. Salió cierta gente diciendo, bueno, y si no hacen equipo, nosotros qué, pero qué, pues que no sé, porque qué vamos aquí. Si han habido problemática porque a veces en 1997, Endesa Engesa hizo la solicitud para ese proyecto y plantearon tres alternativas del Quimbo, tres alternativas en la zona. Se pidió concepto al Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Agricultura dijo que ninguna de las alternativas era válida. Y el argumento fue contundente. Esas son las mejores tierras del departamento de Huila en un departamento de creciente desertificación y en consecuencia no se puede dañar la seguridad, afectar la seguridad alimentaria del departamento. Entonces el Quimbo no va. En el 2007, Engesa hizo la solicitud en octubre, y en noviembre, un mes después, el Ministerio de Agricultura dijo que era viable. De la pregunta que nosotros hicimos, ¿qué cambió en 10 años para que se diera un giro de 180 grados? Pues no hay ni un solo estudio que justifique por qué cambió eso. Se entiende que si usted va a autorizar una obra existe licencia ambiental. No, ¿Uribe qué hizo? Declaró de utilidad pública todos los terrenos al servicio del proyecto sin licencia ambiental. ¿Qué implica declarar de utilidad pública? Eso es complicado. Porque si usted es un propietario y vive del crédito, usted va al banco a que le hagan un préstamo, ya no es factible porque eso es de utilidad pública de la transnacional. Y entonces afectó toda la producción de la región. La zona céntrica donde está el proyecto es la zona más pacífica del departamento y las más pacíficas del país. Es decir, ¿y eso obedece a qué? A la resistencia de los 60, que logró desarrollarse una producción económica que estabilizó la zona y que había unas garantías más o menos de un proyecto de vida aceptable para esa población. Si las comunidades se movilizan, no es porque nada está pasando como dice el ministerio, porque si ayer hubo una movilización y yo le decía al coronel de la policía es porque algo está pasando, es porque algo está sucediendo y algo está mal en nuestras comunidades. Por eso estamos aquí, porque es la única herramienta que nos queda. Ya hemos agotado todas las vías jurídicas,
Y es la única herramienta que nos queda para que nos atienda. Asoquimbo es una asociación que se creó en defensa de todas las personas que de una u otra forma vienen siendo afectadas con la construcción del megaproyecto hidroeléctrico del Quimbo. Nace de la necesidad de la gente de tener como una fuente que los defendiera, porque desafortunadamente las comunidades venían pues peleando, haciendo una pelea desarticuladamente. Debido a todo eso, se vio la necesidad de articular una organización que funcionara en pro de todos esos grupos poblacionales, y cuando hablo de grupos poblacionales hablo de los jornaleros, de los paleros, de los pescadores, transportadores, comerciantes. Entonces es enseñarle a esos grupos que no es el bien mío o el bien particular, sino el bien común por lo que se está luchando. Ese es el objetivo. Porque cuando empezamos a luchar por el bien particular, tenga la plena seguridad que allí termina todo. Pero cuando la gente tiene la conciencia, como lo felicito a los pescadores de allá de Domingo Arias, que ellos saben que es el bien común por lo que se está luchando, ellos no les importa pasar hambre, pasar sed, pasar sus necesidades allá, pero están todos unidos y todos hablan a la misma voz y todos están bajo el mismo objetivo de lucha. Cuando la transnacional queda, ingresa aquí, el Estado no cumple ya sino una función, es garantizarle todas las condiciones para que el negocio funcione. No más, una sola condición. Y entonces, por ejemplo, la licencia dice, ¿quién informa a las comunidades sobre la licencia y sobre las ofertas? El GESA. El GESA es la que informa a todos ustedes. Y entonces, claro, a cada uno lo informaba según el interés particular. Entonces cogía por aparte, dividía, ¿no? A los paleros le decía una cosa, a usted un día le ofreció otro, al día siguiente le ofreció. Las multinacionales se dan cuenta que se le está metiendo pueblo y ellos buscan la forma de dividirnos. Entonces, es importante no dejarnos dividir. Porque ellos ya agarran dos, tres y comienzan, ellos todo lo dividen con plata. No nos dejemos que digamos, agarren dos, tres, no, véngase para acá y venga, tenga esto, pero no lo diga y hágalo usted y después tal. Porque nos dividen, no nos dejamos dividir. No nos dejemos convencer, porque ellos son sin corazón y ellos no tienen corazón para nada. Entonces, la organización es importante y entre más le sumamos pueblo a esto, mejor, porque con pueblo es que se gana estas luchas. Por supuesto que si lo puedo, yo con mucho gusto. Esto es un sitio de nosotros y yo no entiendo por qué el gobierno vino a vender los terrenos de nosotros, los que somos pues prácticamente pobres. Entonces, no, pues, como ustedes han podido dar cuenta, estamos en un total caos porque pues, no hallamos qué hacer. La represa vino, nos prometió un poco de cosas que ustedes ahorita se pueden dar cuenta. Nos prometieron que nos iban a dar supuestamente 5 hectáreas de casa. A todos, es que esto no es prácticamente solo a nosotros los que vivimos acá, los trabajadores también que vienen del pueblo. Entonces, prácticamente estamos atados a mano porque no tenemos apoyo del gobierno, supuestamente que eran los que nos tenían que estar apoyando, nos vendieron esto. Pues no sabemos qué hacer en estos momentos. El tiempo se nos acaba, supuestamente tenemos nomás 2 años para estarnos acá. El primer informativo matinal de la radio en el sur colombiano. 2011, año de la democracia en Colombia.
Entonces para nosotros en GESA ha sido un total dolor de cabeza todos los días. Y lo que ellos dicen, pero es que ustedes se salen de acá, ustedes van para otra parte, pero ¿a dónde está otra parte? Eso es lo que siempre bajan y dicen, no, pero ustedes de qué se preocupan, si el campo no se va a acabar. Hombre, pero si es que nosotros estamos en el campo, nosotros no queremos ciudad, queremos seguir viviendo acá. Entonces, ¿por qué tienen que desalojarnos? Esta es una vereda que gracias a Dios es muy sabrosa para vivir. Vivimos, no podemos decir sobre un todo, ¿no? Pero usted sabe que cuando uno es del campo, lo más lógico es que nos tenemos que conformar con ello. Y no, para mí la vida en el campo ha sido, pues prácticamente ha sido mi vida, porque desde mi papá, mis abuelos, han sido del campo. Aquí donde estoy parado yo, en los cuatro puntos cardinales, nos inundan 700 hectáreas de cacao. No están cargando. Fuera de eso, 700 hectáreas de cacao, aquí perjudican el dueño de la finca, perjudican el mayordomo, perjudican el partijero, perjudican el obrero raso. Aquí se pierden 550 empleos directos y 450 empleos indirectos. Son 1000 empleos. Esa pregunta es la que yo le puedo hacer a la multinacional Ingesa. Fuera de eso, son tierras irreparables para el cacao. Fuera de eso, ¿a dónde vamos a conseguir estas tierras y estos distritos de riego que aquí, en nuestro departamento, en nuestro municipio, nosotros vamos a encontrar esta calidad de tierra para nuestros cultivos de cacao? Esto ojalá se volviera una reforma agraria para que todos nosotros tuviéramos derecho a trabajar en la tierra, a seguir aquí donde estamos, que no nos saquen. ¿Por qué nos tienen que sacar de lo de nosotros? Nosotros no sabemos hacer nada más. Irnos para la ciudad, eso está difícil. Ustedes se pueden dar cuenta, uno sin plata en la ciudad no es nadie. ¿Qué va a hacer de los niños? De pronto hasta ladrones, de pronto delincuentes, porque ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces nosotros los educamos acá en el campo como nos han educado a nosotros y queremos eso. Seguirlos educando como nosotros nos han educado. Nosotros somos campesinos, producimos, ¿para quiénes producimos? Para la ciudad. Entonces, ¿qué va a hacer de la ciudad si lo que nosotros, el fruto que sacamos nosotros no va a estar? Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el Estado? Acabando con lo poco y nada que nosotros producimos. Ayúdenos para darle refuerza a esto, para reformar mejor el campo, para darle vida a la ciudad, porque esto del campo es vida para la ciudad. ¿Quién define cuánto vale un ecosistema? Un ecosistema es una garantía de calidad de vida. No solo para las especies, sino para mí la condición humana. Cuando una persona que dice, a mí, ¿quién me va a cambiar mi vida? ¿Me va a mejorar mi vida cuando yo vivo aquí al lado de semejante belleza de río, donde todos los fines de semana estoy allí, convivo con ellos? ¿Quién me valora eso? Esa fue una discusión que iniciaron con la Corporación Autónoma del Magdalena. Y claro, ahí fue la primera pelea nosotras con la corporación. Porque la corporación, a cambio de entrar a discutir y a mostrar con estudios que el Quimbo no era viable, ¿ya?, se dedicó a entrar en el juego del mercado. Este proyecto va a inundar alrededor de unas 8.000 hectáreas. Al inundarse 8.000 hectáreas, alrededor de unas 3.000, algo 3.200 hectáreas que hoy día hay de bosque secundario en muy buen estado, pues va a verse afectado. Nosotros hicimos una evaluación a partir de los estudios que hizo la propia compañía y a partir de la evaluación que hizo el propio ministerio. Nosotros nos atrevimos a hacer propuestas
de cómo deberían ser las compensaciones ambientales. Compensaciones ambientales que fueron, digamos, no fueron tenidas en cuenta en su totalidad, y para nosotros la licencia ambiental contempló realmente unas compensaciones mínimas frente al impacto ambiental que causa el proyecto hidroeléctrico. Vino la crisis de España por las burbujas financieras de los Estados Unidos. Y de una sola, la italiana, en el Ente Nacional Eléctrico de Italia, se compró el 92% de las acciones de Endesa, ya la española, y entonces quedó dueña de los negocios en América Latina. Y entonces la nueva italiana viene aquí, el epicentro de las discusiones en Chile, en Santiago, y entonces la nueva llegó y le dijo a Endesa, hizo los cálculos económicos, dijo, el quimbo no va. Cuando pasaron la noticia, nosotros dijimos, sepultamos el quimbo, ¿ya? Y entonces, ¿qué le dice a esa? Salvo que usted renegocie las condiciones con el presidente Uribe. Es importante precisar que desde el año 2009, cuando se otorga la licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, hasta el año 2010 ya se habían hecho 3 modificaciones a la licencia, con un común denominador, y era que cada vez las obligaciones eran menos duras para la empresa y recaían en desconocimiento de los derechos de las personas afectadas por la construcción del proyecto. Y al respecto no existía disposición alguna que permitiera o que negara, por otra parte, el desarrollo de modificaciones a una licencia. Era, digámoslo, un vacío legal. Yo puedo decir lo que puedo decir. Sí. Yo puedo decir es, el proyecto hidroeléctrico de Quimbo genera unos impactos ambientales muy graves que fueron evaluados por la Corporación Autónoma Regional y que bajo el concepto nuestro, las compensaciones que fueron establecidas en la licencia ambiental no son suficientes para compensar los impactos ambientales que genera el proyecto hidroeléctrico. 2 días antes de irse Uribe del gobierno, llamó a su ministro y dijo, modifique la ley ambiental. La ley... Ustedes saben que la ley 99 es la ley ambiental que es aprobada por el Congreso de la República. Y la modificó el gobierno por un acto administrativo del Ministerio de Ambiente. Y entonces sacó una resolución que es la 2820, que establece, imagínate, régimen de transición por medio del cual se le pueden hacer ajustes a las licencias ambientales. Ajustes. Si antes teníamos ese vacío jurídico que nos hacía preguntar si efectivamente esas modificaciones tenían sustento legal, ahora, después de la expedición de ese decreto, existe la posibilidad jurídica que se modifique indefinidamente una licencia y no se dice nada o se desconoce totalmente el derecho a la participación y a la información de las comunidades en torno a las modificaciones que se puedan hacer de una licencia ambiental. Dentro de la licencia ambiental existen 2 tipos de compensaciones. Una para lo que se denomina la población residente y otra compensación distinta para la población no residente. La población residente, que básicamente son propietarios de tierra, lo que la licencia contempla es la compensación de una casa y 5 hectáreas para todos aquellos que tuviesen casa y menos de una hectárea. Para la población no residente, lo que se ha hecho se ha caracterizado qué tipo de población. Y efectivamente hay población campesina, mayordomos, jornaleros, partijeros, pero también hay otro tipo de población, como son pescadores, paleros, volqueteros, hay multiplicidad de personas y de oficios. Para este conjunto de personas, que ascienden a 1.272 personas, que así están censadas, la obligación que está dentro de la licencia ambiental es crear empleo, buscar actividad productiva y proporcionarles un empleo. Digamos, en que nosotros aquí vivimos siempre de un fornal. Hemos vivido de los terratenientes que tienen las grandes propiedades, porque, pues como ustedes ven aquí en el caserío, prácticamente nadie tiene más que la vivienda. Y entonces, pues al llegar la empresa con grandes ofrecimientos para
para la comunidad, todo el mundo, toda la comunidad se llenó de una expectativa. Pues imagínate tú que uno nunca ha tenido nada, tiene una vivienda y vengan y le ofrezcan otra vivienda y 5 hectáreas de tierra, pues todo el mundo se llenó de ilusiones y todo el mundo hizo cuentas. Como dice el dicho, de ser una vereda pobre pasamos a ser unos ricos, pero ricos de palabra, porque en determinado momento llegó la empresa y dijo, usted sí, usted no y usted sí. Entonces se cayó el castillo de naipes otra vez. Esto a través del proyecto hidroeléctrico El Quimbo va a ser inundado, totalmente la comunidad va a desaparecer. Entonces la capilla es uno de los sitios que quedaría inundada. Digamos que la totalidad de la capilla quedaría tapada por el agua. A partir de que llegó la Ingesa o el proyecto El Quimbo, es una incertidumbre el futuro de nosotros porque prácticamente nos prohíbe o nos dice que no debemos tener incluso ni hijos ya a partir de que la empresa llegó, que nos censó, no podemos tener hijos, no podemos, o sea, los hombres no pueden conseguir mujer y las mujeres pues no podemos conseguir hombres porque va a aumentar la población y que eso, o sea, no va a ser beneficiario, pues será para la empresa porque pues nosotros ya, como dice el dicho, cada cual está libre de tener su hogar o tener sus hijos. Porque como ellos van a dar una plata para el desplazamiento, entonces que o sea, no se debe aumentar el núcleo, el número de personas en la familia, porque eso pues no es debido para ellos. Al desaparecer esto, pues la ideal fuera que si la empresa está por algo con las comunidades, llevar la comunidad completa a otro sitio de reasentamiento, pero a todos por igual. Mi persona tiene las escrituras de mi propiedad. Así sea un rancho, como ellos califican lo que es de Bareque, que es un rancho para ellos no vale nada. Para mí es un palacio. Han llegado los grandes terratenientes dueños de la tierra y la han vendido a la empresa. Inmediatamente, en esa que les exige, entrégueme las fincas y el personal. Allá lo necesitamos en el túnel para que trabajen como... Pero, ¿qué pasa? Nosotros no somos constructores, somos agricultores. Y nos han dejado sin el sustento. Porque es que aquí no vivimos construyendo. No es posible que una entidad como el Ministerio del Medio Ambiente le ordene a la empresa parar obras y parar la compra de predios mientras arregle con las comunidades y la empresa sigue como si nada. Y este es el momento que están laborando y nosotros no sabemos dónde vamos. Porque la empresa no tiene un terreno para enseñarnos. Lo que queremos decir también es que aquí están dadas todas las condiciones y los elementos para una gran batalla, porque a partir de establecer de que Colombia es un país minero y la locomotora minera va a jalonar la economía, cualquier parte de nuestro territorio hoy está al servicio de grandes megaproyectos y de grandes desarrollos que van a afectar no solamente nuestro medio ambiente, nuestro hábitat, nuestra biodiversidad, sino que van a desplazar como desplazaban los paramilitares, ya no con motosierras, ya no con machetes, sino con retroexcavadoras y con gran desarrollo industrial, así dañen y deterioren nuestro presente y nuestro futuro desde esa perspectiva. La invitación es a crecer más, la invitación es a luchar más, la invitación es a marchar más, porque creemos que esta pelea se puede ganar, estamos seguros que se gana, y se gana con la movilización. Muchísimas gracias. Engesa desplaza, el Estado desplaza
y no hay quien garantice la protección de los derechos de las comunidades, y por eso esta comunidad declaró la desobediencia y la resistencia civil permanente. Y nos vamos a mantener en la desobediencia y la resistencia civil permanente. Es normal que en un proyecto de esta naturaleza siempre haya personas que no estén de acuerdo con la ejecución de este tipo de proyectos, pero recordemos que es un proyecto de interés nacional para garantizar el suministro de energía eléctrica para el país y que adicionalmente... Quien firmó la licencia es el Estado. Yo no tengo por qué discutir con Ingesa. ¿Quién es el que tiene que intervenir en la protección del derecho del ciudadano? El Estado. Yo no puedo decir que el Estado llegue y me dice a mí, usted negocie con Ingesa, porque entonces a todo mundo lo transforma en mercado, y entonces imagine un monstruo más el Estado negociando con un pescador. Entonces nosotros decimos, no señor, usted firmó la licencia ambiental, usted responde como Estado. Yo soy propietario aquí, tengo un lote donde estoy criando a la familia. ¿Y qué me ha pasado? Me he sentido tan ofendido prácticamente con Ingesa. ¿Por qué? Porque vino y me ofreció una sinvergüenzura. Le dije, no, me ruica. No, volvió y me mandó otro precio de nuevo. Bueno, le dije, no, me ruica. No, me mandó otro precio de nuevo y ahí sí me la mandó dura, que no me gustó la parada. ¿Por qué eso así? ¿Cómo que si yo no le deseo aceptarle la negociación de ellos, voy a ser despropiado? Pues yo prácticamente lo que me ofrecen no me sirve para nada. Tengo el cultivo de cacao, tengo plátano, tengo el bando ahí entre el cultivo. Durante el cultivo tengo dos nacederos de agua que toda aquí la zona se utiliza el agua mía. Y allá viene el acueducto. ¿Qué me dijo Ingesa? Que el agua no tenía precio, no valía nada. Pero ¿cómo que no? Como dijo el de Humata, si el agua está valiendo más que el previo. Si el agua no vale nada, entonces ustedes ¿por qué van a servir del agua? Ingesa, la que es protegida por el ejército, cometió crímenes contra la sociedad y sobre todo contra los afectados, pero ante todo, ecocidio. Voy a ver el siguiente dato. La CAP, la Corporación Autónoma de Magdalena, no, y por eso yo tampoco traje más ni nada de eso. Usted, vengo solo, inclusive sin escolta, porque no necesito para nada. Pero si vienen de camino, porque hay Campo Alegre para acá, vienen ya. No, lo que pasa es que yo tengo que asegurar es que precisamente no haya ningún problema. Así como la otra vez, vengo yo a hablar con ustedes de que primero que se le garantice el derecho a todo el mundo, ¿cierto? Uh-huh. Que no vayan a haber problemas, que estén organizados, que no empiecen a tirar piedras de unos a otros acá, entró y el otro salió. Eso, básicamente eso. Y vengo desde turista, vine hasta con el uniforme de turismo. Hagan la manifestación, para eso se requiere hasta un permiso, ¿sí? Y nosotros aquí no estamos diciendo nada diferente a que se cumpla un decreto que está y que ustedes les ordenaron, y es que nadie puede pasar hasta las 12 de la noche. Entonces, qué pena. Yo como funcionario de la policía le estoy hablando con argumentos constitucionales. Mire que no estamos usando la fuerza, pero constitucionalmente la Policía Nacional puede usar la fuerza en algunas ocasiones. Por ejemplo,
cuando se vea que los derechos de otras personas están siendo violentados, como en este momento es el libre ejercicio del derecho a la locomoción, ¿cierto? Si ustedes impiden eso, pues mire, muchachos y señores, me toca usar la fuerza porque tengo que restituir el derecho a la locomoción. ¿Ellos pueden pasar o no pueden pasar? No, señor, aquí no estamos. No, ellos pueden pasar o no pueden pasar. Le respondo. No, mire, no, le respondo. Qué pena, no, señor, le estamos respondiendo. Muchacho, mire, señor. Con mucho gusto pueden pasar si se bajan de los carros y caminan. No, le estoy hablando. Porque es que yo veo que todo el mundo aquí está disperso. No, pues aquí le estoy hablando. No sea grosero y no ignore a la gente que le está hablando. Entonces, ¿sabe qué me toca hacer, señorita, que no la conozco? Pues mucho gusto, toca, mucho gusto. Sí, Jennifer, mucho gusto. Entonces, ¿me puede escuchar? Sí. ¿Me puede escuchar? Ya lo escuchamos, que lo que nos dijo. No, me escucha, voy a usar la fuerza. Me escucha, pero voy ¿por qué si no nos ha escuchado? ¿Por qué nos va? La ¿pero por ¿listo? Qué nos va a usar la fuerza yo si, si no favor, nos ha escuchado? Señores, pero si no nos ha escuchado. Son personas de familia. Qué pena, ¿cuál es el problema? Oiga, no seas grosero. Dije, por favor, no seas grosero, señor. No, escucha a las personas. Muchas gracias. Acabo de hablar con el señor alcalde. No, no, no. Tenemos la última orden del alcalde. No, ¿cuál no seas grosero? Yo pienso que las cosas son claras. Si yo vine como autoridad a decirles que ustedes están bloqueando una vía, que inicialmente era pacífico, ¿cierto? Y que siempre eso era lo que pretendían. Todavía no es. Siempre ha sido pacífico. Desde el momento, bueno, entonces demuestren que es pacífico, demuestren que aún sigue siendo pacífico, haciendo que estas personas salgan en sus vehículos sin limitarles la locomoción. Lo último que queremos utilizar es la fuerza. Pero bueno, vamos a hacer algo, vamos a empezar de ceros. La marcha es pacífica, ¿listo? Bueno, las piedras que las retiren y yo hago que las personas salgan con sus vehículos por acá y ustedes sigan acá. ¿Listo? ¿Listo? No, la propuesta. En sus vehículos. Sí, la propuesta. Pregunta. ¿Van a permitir, esto, van a permitir que las personas salgan, las personas trabajadoras de Engesa, que salgan en sus vehículos por esta vía? Mire, la pregunta es clara. La pregunta es clara, profesor Miller. Usted es académico, catedrático y sabe que la pregunta es clara. La respuesta va a permitir. La respuesta está clara. No, pero no me responda con otra respuesta. ¿Van a permitir, profesor? La respuesta es clara. Es que no fuimos nosotros los que impedimos que las personas no pudieran transitar. Es decir, tienen el legítimo derecho de salir. Bueno, ¿usted va a permitir la salida? Es que, yo no puedo decir que voy a permitir porque es que yo no obstruí la vía. ¿Va a permitir la salida? Tiene el legítimo derecho de salir. Profesor, ¿van a permitir en este momento? No es acá por la tangente que usted es académico, que usted sabe que las cosas son claras. Sí, sí. Muy clara. Profesor Miller, sí. ¿Van a permitir que las personas salgan con sus vehículos desde su lugar de trabajo en GESA? ¿Por ahora esta vía? Bueno, ¿hoy? ¿Ahorita? ¿En este momento? Sí, mire, lo bueno, ¿sí o no? No, profesor, ¿sí o no? Sí, bueno, sí. Sí, pero que quede claro que sale precisamente. Efectivamente existe una protección militar a través del ejército, pero digamos que esto no es una novedad. Esa misma protección también existe en Betania o existe en otras centrales nuestras como es Guavio. Eso forma parte de la seguridad que el gobierno quiere darle a activos estratégicos importantes porque al final la energía eléctrica es un bien de todos. Todos tienen el derecho constitucional de acceso a los servicios públicos y en ese sentido el Gobierno Nacional tiene un plan de protección de todos estos activos que hacen y que están dentro de un plan de seguridad energética nacional.
el desarrollo del país no puede estar ligado a la destrucción y el deterioro medioambiental. Y lo digo porque al parecer el representante de Engesa no escucha, ni oye, ni entiende, en primer lugar, que las comunidades no los quieren en la zona. Engesa destruyendo nuestro patrimonio. Yo me pregunto, ¿qué harían los españoles si yo voy a España a destruir la cultura y el medio ambiente? Y si yo voy a España a destruir los ríos, a decirle en la cara a los colombianos, nosotros ocupamos el río Magdalena. Es el territorio colombiano. Y es un territorio que está siendo vilipendiado. O sea, yo no quisiera imaginarme 500 años atrás. Parece que estamos 500 años atrás. Yo no tengo narigueras aquí, ni mucho menos. Es más, hoy el Estado debería salir a proteger a las comunidades, a proteger nuestro territorio y no a proteger un megaproyecto que ha venido incumpliendo reiterativamente la licencia que les entregaron. Y aquí se nos para en la cara a nosotros el presidente o el responsable de Engesa a decir que no están haciendo nada y que están cumpliendo las normas ambientales. ¿Sí? Y además se ríen, ¿no? Y además se ríen del daño y la destrucción que hacen en este país. ¿Por qué no van y hacen un proyecto de eso en España a ver qué ocurre? En las condiciones en las que están desarrollando ese proyecto aquí en Colombia, a ver si el pueblo español se ríe también como ustedes se ríen ahora de nosotros. Presidente, yo quiero terminar presentando una proposición, y es que ese proyecto se tiene que suspender de manera inmediata. No porque sea una pretensión del Senado de manera ligera, sino porque aquí hay unas autoridades ambientales que se han pronunciado en relación al cumplimiento de la licencia ambiental. Y no solamente ir hacia la suspensión del proyecto, sino ir además a la terminación definitiva de un proyecto que lo único que ha generado es daño ambiental, daño social, daño económico, absolutamente irreparable. ¿Cuál es el problema? Engesa llega y le dice a los propietarios que hay un proyecto, que ese proyecto ya se está realizando. Es una persona que toda la vida ha vivido ahí, sí, que no tenía para dónde irse, tuvo que salir obligada. Además de que ya tenía... Por tratarse de derechos fundamentales, por la indefensión en que se encuentran estos grupos sociales afectados, la única entidad que puede y debe apoyarlos es la Defensoría del Pueblo a través del proceso jurídico que amerite la gravedad de la situación. Bueno, se solicita el Ministerio de Ambiente la expedición inmediata de un acto administrativo a través del cual se imponga a la empresa Engesa medida preventiva de suspensión inmediata de todas las obras del proyecto Electro El Quimbo y de la licencia ambiental con fundamento en las anteriores consideraciones y como única garantía para la protección de los derechos y la indemnización por la pérdida de ingresos y la restitución de la actividad productiva de todas las poblaciones afectadas. Si las obras no se paran, Engesa no va a cumplir. Pero el problema que nosotros le advertimos a ustedes es que si las obras no se paran, la gente las va a parar. Y nosotros, ante estos argumentos, y si usted no interviene, lo paramos y ayudamos a pararlo. Yo como académico
tengo los argumentos, pero si los argumentos no son suficientes, me toca también respaldar la fuerza para imponer por la fuerza los argumentos legítimos. Desde enero nosotros iniciamos un paro regional por la defensa del territorio y las comunidades que se ubicó en lo que es la vía del cruce a La Plata y pues también en la zona del río. Este paro se motivó básicamente por todos los incumplimientos de la multinacional, por el avance del proyecto y la no respuesta del gobierno nacional frente a las solicitudes que formal y legalmente estaban haciendo las comunidades. Desde el año pasado Asoquimbo solicitó una medida cautelar a través de diferentes recursos jurídicos, solicitó que se suspendiera la licencia ambiental provisionalmente hasta tanto no se aclarara cuál era la situación de compensación en términos sociales y ambientales para las comunidades afectadas de manera directa. Pero esta solicitud ha sido omitida por parte del gobierno, por parte también de las instituciones jurídicas, uno podría decirlo, o sea, hay en curso desde hace 3 años una acción popular que no ha sido respondida, que preveía muchas de las cosas que ya han sucedido. Ahora estamos en un momento en donde pues simplemente las personas se encuentran en sus zonas naturales, las personas están en la tierra, en donde han trabajado históricamente, sin salirse porque es que no tienen para dónde irse. Y eso es lo que el gobierno llama ilegal. Los pescadores están en las márgenes del río, pescando como siempre lo han hecho, y es lo que el gobierno hoy está llamando como ilegal. La empresa está solicitándole amparos policiales a las autoridades locales y es lo que está permitiendo el ingreso de la fuerza pública y del SMAT para sacar a los campesinos que están legítimamente ilegales en su zona y además que no tienen ningún otro tipo de defensa que la de su cuerpo, que la de su lugar. Entonces están enfrentando una fuerza que realmente es desproporcional y que no tiene fundamento, sin que se les solucione su problema fundamental, que es su vivencia, que es su vida, ¿no? Su proyecto. Nosotros aquí no vamos a tocar nada de lo de la obra. Nosotros estamos en la zona del río Magdalena. ¿Quién me garantiza eso? Ustedes están dentro de mi límite, o sea, ya ustedes están dentro de mi obra. Si es que esta zona, por lado y lado del río Magdalena, tenemos derecho a 50 metros, los pescadores y mineros. Ustedes como pescadores saben que el río marca la margen. Nosotros, usted quiere decir que a nosotros nos corresponde 50 metros de ahí para allá. No, ahí, donde están, a 1 metro, a 2 metros, a lo que quieran ahí. Nosotros estamos a ese lado. Estamos dejándolos que sí. ¿Por qué? Porque estamos acá en estos momentos porque ustedes no respetaron el acuerdo del paro. Ese espíritu indomable, ese amor de hijos por su madre, esa gratitud por este territorio que nos lo ha entregado todo, nos impone y ahora nos fortalece el espíritu de combatividad para defender hasta el último momento esta madre, estos recursos que hoy nos están intentando arrebatar. ¿Y por qué no? Sí, tiene la arma. Cuando ellos le alzaron así, le mostraron la arma. Es que la moto tomaron. Hagan lo que tienen que hacer con esas fotos, listo. Hagan lo que tienen que hacer, correspondiente y listo, no es más. No, es que no es agresivo con usted. Usted viene a tocarme a mí, usted no tiene ningún derecho a tocarme a mí, señor. Pero no sé quién es usted. Siempre desconfianza por lo que lleva. ¿Con qué autoridad también llegan y sacan armas aquí? No, y usted no tiene por qué estar... Quedamos en unos acuerdos y ayer los hablamos. Otra vez volvimos y lo repetimos. Pero yo no entiendo por qué usted... Si sabe que puede entrar por allá, porque usted puede entrar por allá, así lo hemos establecido. Entonces no entiendo por qué usted quiere romper esa regla
y a todas. Mire, déjeme hablar, por favor. No, calladito, porque. No, no, por favor, déjeme hablar, porque es que estamos hablando. Y usted a toda hora no deja hablar. Mire, entonces llegamos a unos acuerdos. Usted puede entrar por allá, salir, hacer su recorrido. Y hoy usted siempre trata de venir a intimidar con estos muchachos. ¿Para qué los pone a ellos? Por Dios, ¿para qué los pone a ellos? No los ponga a ellos. Usted viene a ponerlos, a exponerlos a ellos. Nosotros no estamos contra ellos. Entonces respete la integridad de esta gente también. Y respétese usted mismo, por Dios. ¿En qué lugar está usted? ¿O qué quiere? Entonces cumpla los compromisos. Pero a toda hora usted quiere buscar un motivo para romper con la comunidad. Como ya las vías legales, prácticamente los recursos se nos han agotado, entonces ahora nos toca que desafortunadamente resignarnos y remitirnos solamente a las vías de hecho. Y esto que se ha hecho en el día de hoy es parte de una larga cadena de vías de hecho hasta que alguien, como digo, se apersona de esta situación y hasta que alguien piense que hay que solucionarla, hasta que alguien sienta que hay que solucionarla, o hasta que esta sociedad se rebele absolutamente y esto degenere en una anarquía total, y entonces de esa crisis tendrá que sobrevenir una nueva sociedad y un nuevo modelo económico. Y usted está diciendo que si levantamos el paro cumple la ley. ¿Hasta dónde hemos quedado? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¡Es la ley! ¡Él según la ley tiene que hacerlo! ¿Ya? Nosotros estamos pidiendo que cumpla con lo que dice la ley. No, te importa un carajo. Pues lo que se buscó simplemente fue visibilizar el problema, visibilizarlo, masificarlo. Porque finalmente lo que sucede aquí en el Huila con el proyecto hidroeléctrico del Quimbo es un problema no solamente del Huila ni de Colombia, sino de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Es el modelo que tienen para extraer los recursos, es lo que quieren hacer con todo lo que es nuestro recurso natural. Emprendimos la tarea de dar nuestro último paso para impedir una hecatombe como la desviación del río Magdalena. Nosotros no nos vamos a ir del territorio, nos vamos a quedar aquí. Y si nos quieren venir a sacar, pues nos tendrán que sacar. Esto nos pertenece. Y si nos van a sacar pacíficamente, vamos a resistir. Vamos a ir hasta el último momento para no permitir que nos saquen de lo que nos pertenece. Entonces, permanecemos en el río, permanecemos en la tierra. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es desobedecer. ¡Vaya! ¡Vaya!
de que lleguen a bien rápido. Sáquenla, la otra lado. La única acción que van a emprender es simplemente esperando la oportunidad de arrancar todos y llegar a las máquinas. Magdalena se resiste a la desviación que hace una semana intentó hacer la constructora de la represa del Quimbo. Sus aguas se llevaron una parte de las obras y aún no se va por el túnel que se construyó para secar el tramo en donde irá el túnel de la represa. 15 días después de la operación del desvío del río Magdalena que realizó EMGESA para la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, el río reaccionó con dos crecientes que causaron una lesión en los jarillones que cimentó la empresa para que el agua pase por el túnel. Se produjo una leve erosión de la primera capa de la preataguía. Es el material más fino, al tener una creciente muy importante, arrastró el material más fino de la preataguía. Los campesinos que se sienten afectados por la construcción del Quimbo dicen que el desvío del Magdalena afecta a los peces. Contra la naturaleza no puede y no me dio. Las operaciones para que el río no recupere su cauce continúan en Gigante, en Huila, con retroexcavadoras y aplicando materiales para que no se filtre el agua y esta pueda pasar completamente por el túnel de 488 metros que construyó EMGESA. Llanto en el país de la alegría. Mambrú va con los niños a la guerra. Los dos se reparten lo saqueado, han echado a los hijos de la tierra. Se canta en el país de lo posible, que nada cambiará si no cambiamos. Que la historia hay que hacerla, que está viva, que es todo lo que somos, lo que amamos. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, del agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces Matambo es la leyenda, es de un gigante que habitó acá y que hubo una tribu de pequeños. Entonces dentro de esos, liderada por una mujer que era la india Mirtayú, quien se enamoró de este gigante. Cuenta la leyenda que el gigante, pues es decir, se le consumía como mucho las cosas, los alimentos, causaba mucho daño, hasta que la tribu tuvo que inventar una forma para eliminar el gigante, para que este no le siguiera haciendo el daño que les venía causando. Entonces la leyenda se basa en que después de que ellos derribaron el gigante y lo amarraron y por eso queda ahí, sobre él quedó la Mirtayú, que son los senos que aparecen ahí porque ella murió de pena moral por el amor que le tuvo a ese gigante. Llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.